Lectura de la carta a los Filemón. Hermanos, al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para el bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó convenientemente. Para llevar a la multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar los sufrimientos al día de su salvación. El santificador y los santificados proceden todos de mí. Por eso nos avergüenza de llamarnos hermanos. Es palabra de Dios. Thank you.
Quizás el caso más entero, la sencillez y la pequeñez del niño. Nos viene a decir a Jesús que debemos vivir la fe con la ilusión del niño, como un niño se ilusiona con las cosas. Nos dice Jesús que debemos acoger a Dios en nuestra vida, que debemos confiar en Dios como un niño.
Dios nuestro. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con hermanos, daos la paz. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Dios.